Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense, en el tiempo de Calderón, que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia. Y era el secretario de Seguridad Pública. Y además, el hombre fuerte de Calderón. Ahora sí que, ¿qué esperanzas? Sí, la delincuencia estaba metida en el gobierno. Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren.